Pues muchas gracias. Bueno, cuando Óscar habla en términos de polémica en relación a lo ocurrido a raíz de la publicación del texto de Sörner, creo que acierta de lleno con el uso de la palabra, ¿no? De hecho, es difícil cuando uno se pone a leer estos textos quedarse indiferente. En mi caso, sentí por un lado cierta extrañeza al ver los vínculos que se establecían entre Nietzsche y el transhumanismo, y al mismo tiempo no podía dejar de pensar y admitir que la defensa de las ideas que ahí se presentan son extrañamente convincentes. Los temas que afloran en esa polémica son variados. Tenemos la transformación del ser humano a través de las tecnologías y su analogía con la educación, que comentaba muy bien Óscar. Tenemos también la superación del nihilismo, la relación con la política y el liberalismo, la idea de la buena vida en Nietzsche y el transhumanismo, y un largo etcétera, ¿no? A mí me resultan especialmente problemáticos varios puntos concernientes a la relación con la ciencia, la reflexión en torno a la educación que ha mencionado también Óscar, y finalmente la idea de superación del ser humano que encontramos en el transhumanismo, ¿no? Pero para no alargarme demasiado, he optado por centrarme en este último aspecto con la intención de señalar algunas ideas que, a mi entender, necesitan ser problematizadas o que, en todo caso, a mí me resultaban problemáticos. De esta manera, espero poder plantear algunos puntos a partir de los cuales se podría iniciar una discusión hoy sin menoscabar la posibilidad de centrarnos en los puntos mencionados anteriormente. Entonces, en mi exposición, empezaré entonces por comentar algunas ideas en común entre el transhumanismo y el pensamiento de Nietzsche, que tiene que ver con la necesidad de superar la idea del ser humano que hemos heredado. A continuación, trataré de señalar algunas diferencias que, a mi entender, se manifiestan en la idea del hombre que se dibuja en la imagen, en el imaginario de ambos pensamientos una vez superado al hombre. Entonces empezaré ahora por comentar esas similitudes, ¿no? Desde luego, en un primer acercamiento no resulta difícil establecer zonas de roce o afinidad entre el pensamiento de Nietzsche y el transhumanismo. Y creo que ese lugar común puede ser encontrado en la batalla que libran ambos pensamientos contra la idea tradicional del hombre o de ser humano. Y cuando digo idea tradicional, me refiero a cierta imagen del ser humano elaborado, por lo menos, desde la modernidad filosófica. Una imagen que nos devuelve un ser cuyo rasgo distintivo principal reside en su facultad de razonar. Distintivo que lo diferencia netamente de los animales y los instintos propios de las naturalezas animales. Rasgos estos últimos de los cuales se ha desconfiado hasta el punto de que históricamente se han tratado de limitar o disminuir, al no ser considerados propiamente esenciales en la caracterización del ser humano, además de ver en ellos un posible peligro. Peligro para el cual, tal y como recuerda Sloterdijk en el texto que mencionaba Óscar, se había alzado como un muro protector el humanismo. Pero la idea tradicional del ser humano no se ha limitado a reivindicar en la razón su rasgo fundamental, aunque sin lugar a dudas ha sido el más conocido. En este sentido, habría que decir que no podemos imaginarnos al ser humano sin ciertos atributos físicos y biológicos que lo delimitan en su aspecto externo. Por ejemplo, la idea tradicional del ser humano presupone que todo individuo tiene dos manos y que cada mano tendrá cinco dedos en lugar de seis. Todo lo que sale de esa configuración ha entrado, sin embargo, históricamente dentro del campo de la anomalía o de la desviación o de lo anormal. Por eso, aquellos individuos que salían de esa configuración normativa han sido tratados de una manera diferente y nunca han sido considerados como seres humanos en toda regla. De ahí que hayan tenido unos derechos y un trato diferenciado en las sociedades. Ejemplos al respecto
no nos faltan. Podríamos pensar, por ejemplo, en los locos, ¿no? Justamente esos individuos caracterizados por su falta por su falta de razón, a los cuales se les encerraba. Pero también podemos pensar en las personas con malformaciones físicas de nacimiento, que se les consideraba monstruos, ¿no? Cuyo hábitat natural no era ya la ciudad del ciudadano, sino en el mejor de los casos el circo, ¿no? Ese espacio privilegiado para observar las extravagancias de la naturaleza. Y podríamos seguir con más ejemplos, ¿no? Decíamos entonces que tanto el pensamiento de Nietzsche como el transhumanismo rompen con esta idea heredada del ser humano. En el caso de Nietzsche, yo creo que es bien claro, ¿no? No hay más que recordar un texto cortito como es el de Sobre verdad y mentira en sentido extra moral, en la que el filósofo alemán se mofa abiertamente, y cito textualmente, de esos animales inteligentes que inventaron el conocimiento y que por otro lado Nietzsche equipara con las moscas, ¿no? La operación de Nietzsche aquí, por muchos atuendos estilísticos que lo puedan esconder, aparece clara en mi opinión, ¿no? Y este objetivo sería el de equiparar la razón con los instintos animales. De esta manera, Nietzsche pone contra las cuerdas la idea tradicional del hombre, que veía en la razón ese rasgo que permitía situar al hombre fuera y al mismo tiempo por encima del reino animal. Para Nietzsche, la razón no es esa facultad que nos acerca un poco más a lo divino y al mismo tiempo nos aleja de los animales, sino que forma parte de los elementos más esenciales de cualquier ser viviente, es decir, que es un instrumento de conservación. Así argumenta Nietzsche, mientras que algunos animales pueden tener cuernos para sobrevivir en un mundo hostil, el ser humano, débil en su constitución física, solamente puede echar mano de la razón para la supervivencia. Al poner la razón al mismo nivel de los instintos cuya principal función es la supervivencia, Nietzsche hace borrosa la línea que con tanto esmero se había dibujado para diferenciar al ser humano de los animales. Y con ello, evidentemente, cae esta idea tradicional del ser humano que os venía comentando. En mi opinión, el transhumanismo encontramos una operación análoga, ¿no? pero con ciertas diferencias, ¿no? Si, por ejemplo, Nietzsche se centra en la concepción y el valor que le damos a la razón, el transhumanismo rompe con la idea tradicional del ser humano en lo que respecta a su constitución física y biológica. El transhumanismo se define, al menos tal y como nos lo presenta Bostrom, uno de los redactores del manifiesto transhumanista, como el intento de pensar las posibilidades de las nuevas tecnologías, y cito textualmente, para expandir las capacidades humanas o para modificar aspectos de nuestra naturaleza biológica. Fin de cita. Aunque la formulación resulta bastante vaga, yo creo que queda claro que hace especial hincapié en la idea de una superación biológica, ¿no? Es decir, que los límites que hay que superar son siempre límites biológicos. Y al mismo tiempo, bueno, los tópicos del de los textos transhumanistas giran precisamente en torno a esta superación biológica, ¿no? Es decir, está la idea de luchar contra el proceso de envejecimiento, la idea de la mejora de la salud, la idea de utilizar técnicas que permitan aumentar las capacidades de memoria o la modificación genética. Así, en el imaginario de los textos transhumanistas podemos encontrar, entre otros, figuras como el cyborg o individuos sometidos a la manipulación genética. En el caso del cyborg, resulta fácil encontrar elementos que trastocan el imaginario del ser humano tradicional del que hablábamos antes, ya que estaríamos hablando de individuos en los que los límites entre lo biológico y la máquina estarían abolidos. Lo mismo ocurre con la manipulación genética, porque si bien es verdad que la manipulación genética podría servir para eludir ciertas enfermedades asociadas a los genes y mejorar la calidad de vida, no es menos cierto que podría utilizarse igualmente para que un pianista, por ejemplo, tuviera 6 dedos en lugar de 5 y de esta manera pudiera tocar piezas musicales imposibles
en un continuo afán de superarse a sí mismo y de mejoramiento. En este último caso, se ve perfectamente que la imagen del ser humano tradicional, en sus contornos físicos y biológicos, queda tocado de muerte. Bueno, llegado a este punto, creo que ha quedado bastante claro que tanto el pensamiento de Nietzsche como el transhumanismo necesariamente tienen que llevar a un replanteamiento de lo que se entiende por ser humano. Tanto en un caso como el otro, se pone de manifiesto la necesidad de dejar atrás la vieja idea que teníamos del hombre y los atributos que se asociaban a él y conformaban su singularidad. Pero en mi opinión, las similitudes entre Nietzsche y el transhumanismo se terminan ahí. Es decir, que si los dos pensamientos pueden unirse o tienen un lugar común, se debe al hecho de que tienen que combatir contra el mismo enemigo. Pero una vez superado a ese enemigo, los caminos que recorren van en direcciones diferentes. O al menos a mí me parece muy problemático conciliar los pensamientos de ambos a partir de este punto. Pienso que esas diferencias pueden encontrarse en la idea de ese hombre del futuro que ambos pensamientos prefiguran. Por eso, si bien es verdad que el pensamiento de Nietzsche puede servir al transhumanismo para problematizar la noción de ser humano, una vez dejado de lado esa problemática, los intereses e inquietudes de ambos pensamientos no me parece que puedan converger fácilmente. Como decía, esa diferencia se manifiesta en la idea del hombre del futuro, del hombre que llegará. En el caso de Nietzsche, evidentemente estamos hablando del superhombre. Aunque no resulte muy fácil caracterizar al superhombre de Nietzsche, comúnmente se le suele asociar con un individuo que supera las viejas ideas heredadas, ¿no? Y yo creo que aquí tendríamos que tener un poco en mente este capítulo de las tres transformaciones que encontramos en el Zaratustra, en el cual habla del camello por un lado, de cómo el camello se transforma en el león y finalmente se convierte en un niño, ¿no? Es decir, el camello es aquel que carga con todas las ideas heredadas, el león, el que es capaz de criticar todas esas ideas, y el niño finalmente el que es capaz de crear nuevos valores, ¿no? Pues entonces Nietzsche nos hablaría pues del superhombre como tomando como imagen a ese niño, ¿no? Ese niño que es capaz de crear nuevos valores, ¿no? Y que sería característico del superhombre. Entonces, el superhombre en Nietzsche es el individuo que después de la muerte de Dios, de dejar atrás todo idealismo y metafísica trascendente y asumir la ausencia de la verdad como fundamento de las cosas, es decir, que el superhombre en Nietzsche es un individuo que es capaz, en virtud de sus capacidades creativas, que no racionales, de elaborar nuevos valores, es decir, nuevas ideas y pensamientos de lo que es verdadero y falso. O por decirlo de otra manera, en una cita que comentaba Óscar de la Aurora, ¿no? Que el superhombre es aquel que es capaz de elaborar nuevas formas de pensar y sentir. Lo que a mi entender queda de manifiesto en esta idea del superhombre de Nietzsche es que el superhombre, la transformación que tiene que darse para llegar al hombre superior o hombre del futuro, es una transformación que se da sobre todo en el plano del pensamiento, de las ideas y de los valores. La transformación nietzscheana del superhombre es una transformación que se da en el plano cultural, mientras que el transhumanismo, como he tratado de explicar más arriba, se sitúa sobre todo en un plano biológico, en la superación de los límites biológicos, sin prestar atención, o al menos no situando en el primer plano, el problema de los valores en la elaboración del hombre del futuro. Es verdad que el transhumanismo, como hemos visto, necesita combatir ciertas ideas y valores establecidos, pero el hombre del futuro prefigurado por el transhumanismo no tiene necesariamente que ser un hombre cuyos valores cambien a raíz de la manipulación biológica por las tecnologías. Puede afirmarse que dichos cambios pueden tener como resultado, y en algún caso concreto de una manera necesaria, una nueva forma de sentir y pensar el mundo. Pero esa relación nunca es mecánica, no será de una manera necesaria.
es decir, la transformación del individuo por la tecnología, puede predisponer a un cambio en los valores, pero no lo determina de manera causal. En todo caso, lo que creo que sí está muy claro es que para el transhumanismo no es la principal preocupación el hecho de realizar un cambio de los valores. Mientras que en Nietzsche el cambio de los valores, la transvaloración de todos los valores, es un imperativo. Bueno, para terminar, quisiera sugerir dos imágenes que a mi entender pueden traducir de manera bastante clara la diferencia entre ambos pensamientos que he intentado explicar, y que en el caso de Nietzsche se fijaría en la imagen que muchas veces encontramos en sus textos del artista, ¿no? El artista como nuevo creador, creador de nuevos valores, ¿no? Sin embargo, cuando pienso en el transhumanismo y los ejemplos que ponen como el cyborg o el individuo genéticamente manipulado, a mí la imagen que me viene a lo sumo sería el de un artesano, ¿no? Que con elementos que tiene a su disposición rehace o recombina, dando como resultado nuevas posibilidades, pero que siempre se queda con los elementos previos de los que disponía, sin atreverse a dar un paso más allá, un salto que sería el salto creativo característico del superhombre, ¿no? Entonces, bueno, llegado a este punto, lanzaría las siguientes preguntas a Óscar y al público, por si alguien quiere debatirlo, que serían básicamente dos, ¿no? Que primero, preguntarnos si es posible pensar en una relación entre el transhumanismo y Nietzsche, más allá de la crítica a la idea del ser humano tradicional. Y en segundo lugar, pensar si es posible encontrar en el transhumanismo, cosa que yo no he sido capaz de encontrar al menos, una idea similar a la superación de los valores que encontramos en el superhombre de Nietzsche, ¿no? Que a mi entender es tan importante en su pensamiento y vamos, que adquiere una centralidad indiscutible. Y con esto termino.